Ya hemos desayunado, aquí las tengo a las dos, charlando. Nos vamos a cambiar dinero, que ya nos ha traído dinerito en euros, y vamos a un sitio de cambio, vaya, que me ha dicho mi amigo que está bien y que ningún problema. Así que estamos a 5 minutos, vamos para allí a cambiar dinerito y vamos a empezar este super día, que iremos a los campos de arroz que fuimos ayer y hacer también otra parte de campos de arroz que no hicimos. Así que os voy a enseñar todo, pero empieza la aventura. Terrorífico. Y mira que los otros días también tela, pero es que hoy, ¡buah! Brutal. Aquí estamos. Estamos saliendo de la selva tropical. Uy, que me mato. Y hemos llegado a los campos de arroz. ¡Buah! ¡Qué calor! Dios mío. Pero hoy no tiene pinta que llueva.
Bueno, la Neus ha dicho matachusma, pero quería decir gracias, pero no se dice así, ¿vale? Matachusma. Es que ayer mi amigo le dijo cómo era gracias, ¿no? ¿Gracias? Claro, sí. Pero es que le ha dicho a la señora que le acaba de comprar canela. Vainilla. Vainilla, es verdad. Uy, qué mal estoy. Pero la ha timado, ¿eh? Tengo que decirlo. Bueno. Ojos que no ven, corazón que no siente. Pero no pasa nada. Por una vez, no pasa nada. Pero menos mal que he ido, porque iba a pagar 5 euros por una bolsita muy pequeña. Y siempre al menos es la mitad. Tenéis que pagar al menos la mitad de lo que te dicen. Y hasta podéis bajar un poco más, ¿eh? Pero hay que regatear absolutamente siempre. Creo que es el día que más calor hace. Sí, pero eso está genial. Aparte que como hace sol, el paisaje se ve diferente, las fotos me están quedando diferentes, pero estoy sudando como un pollo, pero no pasa nada porque estoy en el paraíso. Ay, entonces iremos a... Bueno, yo me voy a tomar una cervecita, ellas no lo sé. Y luego iremos a hacer la otra ruta de campos, de arroz y eso. Y yo seguro, ellas no lo sé, pero luego vamos a ir al Monkey Forest, que hay muchos monos. La verdad que no hemos ido, ¿eh? Nunca hemos ido, porque a mi madre no le gustan nada los monos, a mí tampoco, pero quiero ir sí o sí, y esta vez voy a ir seguro. Aunque solo entre yo sola, ellas se queden fuera, porque, a ver, en teoría vienen, pero... No sé, si una vez ahí me van a decir, entra tú, haz 4 fotos, nosotras te esperamos aquí. Así que no sé. Y eso, y luego ya pues daremos una vuelta por Ubud, a ver tiendecitas, porque la Neus, que es la amiga de mi madre, pues tiene que verlo todo. La primera vez que viene. Hello. Hi, how are you? Salir y nos vamos a hacer la otra ruta de los campos de arroz. La verdad que hemos estado un buen rato ahí, que nos hemos recuperado del calor y todo, y nos vamos a hacer la otra ruta. We'll be right back.
estamos aquí. Son como unos 2 kilómetros desde la entrada, pero esto es espectacular. Magnífico. Me estoy planteando si después de aquí ir al santuario de Boros, porque esto ya son 2 kilómetros, llevamos más de 20.000 pasos ya, son las 3 de la tarde, hace muchísima calor y me estoy pensando en cancelar el plan y hacer otra cosa y ir otro día, porque madre mía, la sudada del siglo. O sea, estoy haciendo una depuración de mierda del cuerpo. Increíble. O sea, me he pasado un pañuelo por la cara y me ha salido negra. O sea, los poros se están purificando mucho, ¿eh? Bueno, a ver si llegamos. Hemos visto una serpiente por aquí, pero bueno, se ha ido rápido. Encontrar un sitio brutal, increíble. Es un restaurante, ¿eh? Yo tengo hambre, son las 4 de la tarde y voy a comer algo porque estoy al borde del desmayo. Brutal, ahora os enseño bien, pero es brutal. Puedes sentarte ahí también. Bueno, ya estamos sentadas y me he pedido un curry, pero le he dicho que no pique, porque si no voy a salir ardiendo. O sea, estoy sudando ya como un pollo, o sea, imaginaros con el curry. O sea, yo creo que me desintegro y me tiro a la piscina. Brutal. O sea, este sitio es brutal. Lo buscaré o me lo apuntaré y os lo pondré por aquí, porque es espectacular. O sea, es que es espectacular la vista que tienen los campos de arroz de aquí. Brutal. Hola. Hola.
estamos de vuelta a Ubud. Bueno, al centro, vaya. ¿Y dónde vamos a ir otra vez? A por una magdalena. ¿Eh? Para comer. En el Bali Buda. Y puede que paremos en los dos templos. Y luego, pues no sé, porque a los monos ya no vamos a ir, porque en una hora se va a hacer de noche. Y aparte que está lejos de donde estamos. Así que ya iremos el domingo o lo que sea, porque mañana y pasado tenemos taxi para hacer cositas de alrededor de Ubud. Bueno, nos hemos duchado todas, básicamente. Y nos vamos a dar una vuelta y a cenar algo rico. Me he puesto el bolso nuevo, por cierto. Y nos vamos. Estoy en busca de un pantalón monísimo que he visto. Y a ver si lo puedo comprar, porque mañana, como vamos a templos y eso, y hay que ir tapado los hombros y las rodillas. Si llevo el pantalón ese largo, que es muy chulo, aparte, no me tengo que poner las telitas estas. Así que voy a ir en busca del pantalón, que no sé si lo voy a encontrar o me va a gustar o tal. Pero bueno, voy a dar un ojito a todo y vamos a buscar algún sitio para cenar. Y nada, haremos un paseo y poco más, porque mañana nos viene a buscar mi amigo a las 8 de la mañana para hacer el tour por Ubud. Por cierto, los que tengáis que venir a Ubud y queréis a alguien de confianza, si necesitáis, pues me escribís y hablamos por Instagram o lo que sea y os paso el contacto de él. Aparte habla español, de mi parte pues os hará buen precio, así que bueno, eso. Si queréis, pues todo el mundo que esté interesado me escribe por Instagram mismo, por ejemplo, y os paso el teléfono de él y él os organizará prácticamente todo, porque él tiene una empresa de barcos, tiene hoteles, o sea, tiene de todo. Entonces pues eso, os puede venir a recoger al aeropuerto. A mí me hace el tour porque, pues, porque soy yo, pero no sé si os haría el tour igual él o otra persona, pero él es genial y me encanta, es maravilloso. Así que si necesitáis, ya sabéis. Así que venga, nos vamos a dar una vuelta. Me he puesto mi bata, o sea, por Dios, cómo me gusta. Me gusta más esta que la de Vietnam,
también tengo que decirlo. Y hemos cenado increíble en la calle del hotel, en un italiano. Hemos pagado 8 euros por persona. Estaba brutal. Y os quería decir ciertas cosas. Primero, he visto en muchos vídeos, porque como la última vez que vine a Bali, hace 4 años, y vi que se decía pues que cambiaron los precios, que era mucho más caro, que no sé, como que había subido todo muchísimo, la ropa, en general como todo. A ver, sí que es verdad que un poco ha subido, pero es que en España también han subido los precios por la inflación que hay, o sea, vamos a ver. Pero rollo, como que escuchaba, por ejemplo, que en una comida de la categoría que me he cenado yo, por ejemplo, hoy, te podías gastar 30 euros por persona. Y eso, pues, bueno, no sé, depende de lo que comas y de lo que bebas, pero la verdad que yo no me estoy gastando eso. O sea, yo como mucho me puedo gastar 20 euros desayunando, comiendo y cenando, o 25. Así que no, y en sitios guays. Así que, bueno, no sé, supongo que cada uno vivirá su experiencia y irá a unos sitios más top aún y comerá muchísimo más y beberá más alcohol o lo que sea, pero no sé. Yo ya os digo que Bali sigue siendo un destino muy económico, por eso me sorprendió. Simplemente pues quería ver vídeos por curiosidad, porque había muchos rumores que Bali ya no era lo que era. Bueno, mi experiencia sigue siendo la misma. Sí que es verdad que ha subido un poco, pero es que en todos sitios ha subido las cosas. Uf, qué calor tengo, ¿eh? Dios mío. Y eso. Que os quería comentar eso. Nada, he estado lavando ropa, porque no tengo ropa, ya. Quería ir a la lavandería, que la tengo súper cerca, pero es que no encuentro ningún momento para ir. Así que he desistido y estoy yo lavando la ropa. Y ya está. Mañana nos viene a buscar mi amigo a las 8 de la mañana, así que en los próximos vídeos veréis el tour que vamos a hacer mañana por los alrededores de Ubud. Sí que es verdad que hay muchos sitios que no vamos a ir, que ya fui y que para mí no valen la pena, o que sinceramente pues no me apetecen ir. Están chulos, pero bueno, no. Perdonadme, pero es que entre que tengo mucha calor y tengo el pelo fatal, no paro de tocármelo. En fin. Pero que hay muchísimas actividades, muchísimos sitios. Te puedes pasar aquí una eternidad, que es lo que a mí me gustaría. Pero bueno, en algún momento de mi vida ocurrirá esto, porque voy a volver muchísimo más a Bali. Hasta me he llegado a plantear estarme temporadas por aquí, porque me flipa muchísimo. Pero que hay muchísimas cosas por hacer. Hay muchos sitios que, bueno, pues valen la pena, hay otros que no. Cada uno, pues, por su manera de ser y por sus gustos, pues le gustará una cosa u otra. Pero mañana vamos a hacer un tour y lo veréis en el próximo vídeo. Así que despido este vídeo aquí, amores, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!